Qué tal, cómo están con todos. Buenas tardes. Ya están, este, todos ya conectados para la clase. Creo que no. Creo que no. Hola, qué loco. Tiene una foto del señor gato. Sí, sí, pero es

Bueno, imagino que estarán todos. ¿17? Bueno, imagino. Sí, son las 12 y 40 ya de deberían estar todos. Sí, bueno, va aumentando, 21. El laboratorio de Boyerín, el que nos dé el alteplase y, y todo lo demás, nos está invitando a una reunión el miércoles. No, ¿Eh? ¿Eh? Creo que sí voy a ir. No, me interesa por la, por la EMPA, pero bueno. Ya, ya salió la resolución, pero no la piden en el servicio. Bueno. Pero, bueno. Habiendo ya esperado tres minutos, Empezaremos. Sí. No, no, no. Gracias. Muy bien, ahora sí vamos a empezar entonces lo que es la clase de enfermedades tubulointersticiales. intersticiales muy bien como su mismo nombre lo dice las enfermedades tubo intersticiales van a hacer bueno vamos a ponerlo de manera sencilla es un proceso inflamatorio que se da a nivel de los riñones en el cual va a haber un compromiso del intersticio renal este proceso inflamatorio que compromete al intersticio va a producir una lesión renal aguda en la mayoría de los casos, en realidad. Y conforme va avanzando este proceso inflamatorio a este proceso intersticial, se le agrega un compromiso tubular. Obviamente que va a depender del proceso inflamatorio per se que se está desarrollando, que se está este, produciendo, para dar las manifestaciones clínicas y, por consecuencia, también las implicaciones que va a tener dentro del de organismo. Puede haber manifestaciones como polaquiuria, eh, nicturia, hematuria, eh, falla renal, que es generalmente lo característico, incluso en algunos casos, en algunos pacientes pueden presentar dolor lumbar. Con respecto a la etiología, antiguamente, y lo digo antiguamente porque debo de hablar ahora sí de más de 70, 80 años en realidad, eh, la ca causa principal que se debía a estas enfermedades túbulo o estas afectaciones túbulo era debido a medicamentos, en casi el 80 al 90% conforme han ido pasando los años ya se ha visto que otros agentes otros fármacos también podrían producir este, enfermedades tubulointersticiales. intersticiales y también se ha visto también ciertas patologías que también pueden producir las tumores, eh, algunos procesos inflamatorios sistémicos como las vasculitis, el lupus también, que no es lo común, pero se ha visto que pueden producir también. También algunos casos de herbicidas, también que se ha visto por ahí, también que pueden producir lo que son enfermedades tubulointersticiales. Muy bien, eh, acá por ejemplo lo que les digo, que las enfermedades tubulointersticiales son trastornos que comparten características muy similares, porque va a determinar del tipo donde se produzca la lesión, ya sea intersticial o ya sea tubular, para presentar las características clínicas. Algunos determinan que cuando hay un compromiso más intersticial, se desarrolla... Una lesión renal aguda. En cambio, cuando hay un compromiso más tubular, puede haber manifestaciones como polacura, necturia, en algunos casos hematuria. No es patognomónico en realidad, porque saben que en la medicina en algunas veces no existen muchas cosas absolutas. Eh, en casos graves y prolongados, el riñón puede estar involucrado, lo que les digo de la falla renal aguda, y también puede presentar conforme va va aumentando el proceso inflamatorio, una disfunción glomerular y a largo plazo, porque en algunos casos hay manifestaciones o hay eh, lo que es este enfermedades túbulo agudas y crónicas. En el caso de crónicas, una enfermedad renal crónica que no es lo común que en realidad va a generar enfermedad renal crónica, pero puede deberse en algunos casos. Las principales características que vamos a tener de esta enfermedad tubulointersticial, como primer paso va a ser una necrosis tubular aguda por el mismo proceso inflamatorio y lo otro es una nefritis tubulointersticial las cuales dependiendo de cuánto dure el proceso inflamatorio podemos agarrar y podemos catalogarlas en agudas o en procesos crónicos en ese sentido. Un paréntesis acá también que me faltó decir con respecto a lo que es la parte de la nefropatía por contraste, porque es un tipo de necrosis tubula, tubular causada por un medio contrastado, en muchos casos, o en la mayoría de los casos por la historia de la medicina, era por un contraste ayudado, el cual va a producir un proceso inflamatorio, liberación de los factores inflamatorios, etcétera, etcétera, y esto va a generar en una lesión renal. La nefropatía también por analgésicos es también otro tipo de nefritis intersticial, pero no con características agudas. Si, por ejemplo, quisiéramos ponerle en características agudas, crónicas, etcétera, por ejemplo, en los tipos de nefritis causadas por lo que son los analgésicos, van a producirlos, pero con características en realidad crónicas en ese sentido, mientras que en pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad por reflujo por una UPO en uno de los casos o en algunos casos por un riñón de mieloma son en algunos casos pueden presentar características agudas como en la del reflujo y en algunos otros casos características crónicas como lo que es la parte del riñón de mieloma. Va a depender de cuánto es el tiempo de exposición a estos, por decirlo así, estos agentes que pueden producir el la nefritis tubo para hacerla o hacer la diferenciación entre agudo y crónico. Los riñones van a estar expuestos muchas veces lo que es a concentraciones elevadas de lo que son las toxinas, debido a que es un tejido en el cual va a tener bastante irrigación sanguínea en estos casos, y por ende, por la irrigación o el, la cantidad de sangre aportada a este tipo de tejidos van a por eso ser más susceptibles a lo que es concentraciones de toxinas. Eh, recordar que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco muchas veces y por lo tanto eh, los agentes tóxicos van a... Por de, van a, por decirlo así, tener una velocidad de concentración en, de más de 50 veces en comparación, por ejemplo, a otros tejidos. ¿Qué quiere decir de que, por ejemplo, si yo tengo un agente tóxico, por ejemplo, eh, en el sistema... Eh, y por ejemplo, en el tejido pulmonar me da un compromiso de 10, un ejemplo. En el riñón esto va a tener que ser multiplicado por 50 veces. Y esto puede acarrear a de que presente algún tipo de falla, algún tipo de compromiso en ese sentido. Lo otro también se debe a cuando hay una concentración de las células. Del, eh, por ejemplo, hay una concentración de orina, esto va a ser que las células tubulares puedan estar mayormente expuestas, 300 a 1000 veces, que en el plasma. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que ha tenido una. está en la unidad de cuidados intensivos, se le ha puesto medicamentos, etcétera, y. Comien, este medicamento agarre, por ejemplo, ha llegado al riñón y ha comenzado a producir una, una, una por decirlo así, un daño a ese nivel. Primero se va a llevar el proceso inflamatorio, va a haber un compromiso a nivel intersticial y muchas veces esto acarrea en una falla renal. Entonces, esta falla renal muchas veces puede producir oliguria y esta oliguria va a ser de que se. Presente una concentración mucho mayor de la orina, porque los pacientes no van a orinar por la misma falla renal. ¿Esto qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer? De que el compromiso, o sea, esta concentración de la orina va a hacer de que las células tubulares, por esta misma concentración, vayan a estar más expuestas en comparación a, por ejemplo, a la noche expuesta a, otro, a otra parte del tejido renal. O sea, que es importante también para poderlo saber. La nefritis intersticial aguda es generalmente una enfermedad reversible porque hay que disminuir el proceso inflamatorio dentro del intersticio y dentro de las causas de lesiones renales agudas o injuria renal aguda o enfermedad renal aguda es una de las poco frecuentes en realidad. Les digo estos tres conceptos porque en realidad eh, yo muchas veces trato de dividir la falla renal aguda en esto, en lesión renal aguda, en injuria renal aguda y en enfermedad renal aguda por características de el tiempo en ese sentido. Pero no hay un consenso per se. Le pueden decir como ustedes gusten o como ustedes sean Todavía los nefrólogos no nos podemos verse en... En una, en una definición este, adecuada, porque yo sé que hay colegas que de repente vayan a decir, no, este, falla renal aguda, enfermedad renal aguda, injuria renal aguda, etc. No, no pretendo debatirlo en ese, en ese sentido. Esta falla renal aguda... Así representa generalmente entre el 2 a 3% de las totales. ¿Qué quiere decir? Que la nefritis inter tubular intersticial representa el 2 a 3% de todas las fallas renales agudas o lesiones renales agudas. Muchas veces esto se tiene que hacer o se tiene que comprobar por biopsia renal, ya que cuando hagamos la clase de biopsia renal, una de las indicaciones es una falla renal la cual no está bien tipificada. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos de que estos cuadros se producen por eh, fármacos, etcétera, Pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Cómo lo vemos? Hay que hacer una biopsia. No, sé, no quiero decir que todos los pacientes con falla renal aguda en la unidad de cuadros intensivos se les tenga que hacer biopsia renal, no, pero en los cuales estemos pensando de que la falla renal no es la que estemos haciendo una sospecha en este caso. Muy bien, en los pacientes sometidos también a biopsia renal, en los casos que sospechemos, son entre el 10 a 25%, las fallas renales agudas son inexplicables o se asume que es inducida por medicamentos. Eh, antes de la aparición de los antibióticos, se asociaba mayormente a procesos infecciosos, son como parte de la historia de la medicina, pero en la actualidad se puede apreciar que generalmente es por agentes antimicrobianos o inhibidores de la bomba de protones o AINEs en realidad. La estuvo en la intersticial por medicamentos abarca cerca del 75 a 90%. Antes eh, cómo decirlo, la cura resultó este resultó cómo se llama, resultó cómo se llama peor este cómo se llama que la que la enfermedad en estos casos porque con la idea de hacer el bien en realidad se vieron lo que son los agentes antibióticos antimicrobianos, pero después se vio de que el uso no racional de los mismos puede inducir a nefritis intersticial. Con los inhibidores de la bomba de protones ocurre un caso muy particular, porque estos van a producir una nefritis intersticial, pero con características crónicas, o sea, a la cronicidad en ese sentido. Por eso. Eh, bueno, cuando si es que llevan práctica conmigo, si es que vemos una de las interconsultas y si tenemos la oportunidad de ver pacientes con falla renal aguda, yo dentro de las recomendaciones pongo de que los pacientes no deberían, este, no se les debería poner inhibidores de la bomba de protones porque estos pueden degenerar a que se presente una nefritis túbulo intersticial. Un segundo. Muy bien. Factores que afectan la vulnerabilidad de las células luego de la exposición a las toxinas. Este es importante porque habla mucho de lo que es la parte del proceso inflamatorio y de los mecanismos que vamos a tener para, por así decirlo, tratar de defendernos contra este tipo de noces. Los mecanismos de transporte tubular, los cuales, por ejemplo, van a separar a los fármacos de su proteína de la unión, los cuales van a generar una protección con respecto a este tipo de agentes. El transporte celular a las células organelas es que también van a hacer una diferenciación entre las distintas sustancias químicas y los sitios de unión de algunos agentes pueden facilitar la entrada de otras sustancias y demorar su salida. Es lo que pasa, de que yo tengo un agente X, el cual ha pasado por el riñón y se ha unido a ciertas proteínas o sea a ciertas células a nivel de nivel renal qué es lo que pasa cuando yo agrego otra sustancia nefrotóxica puedo hacer de que este sitio quede vulnerable entonces al quedar vulnerable puede producir daño a nivel renal ¿por qué? porque estos sitios de unión nos ayudan para protegernos de ciertos agentes pero a su vez, si yo agrego otro tipo de agentes en este sentido, van a producir daño a nivel renal y por lo tanto van a demorar muchos su... años. No. Depende del tipo de agente porque algunos enlaces, ustedes saben que son irreversibles. Las reacciones químicas como alcalinización y acidificación pueden alterar el transporte en cualquier dirección. Esto también ocurre en los pacientes con enfermedad renal crónica, como un, un paréntesis, en el sentido de que los procesos, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a tener acidosis metabólica, pero cuando le hacemos sus terapias de reemplazo renal, esto se tiene a alcalinizar. Al alcalinizar, esto puede alterar también. O tener mayores repercusiones, como por ejemplo puede aumentar lo que es este, la mortalidad cardíaca o la mortalidad cardiovascular. En el caso de los pacientes con lesiones renales agudas y, sobre todo, con efecto estúbulo intersticial, estas alteraciones o, por ejemplo, estos cambios pueden hacer de que. La falla renal se prolonga muchas veces. El bloqueo de los receptores de los transportadores también puede alterar la exposición al tejido, ¿ya? reduciendo su exposición. Bueno, eso sí, también lo que les había comentado en la diapositiva anterior. Los riñones también, al tener mayor consumo de oxígeno y glucosa por gramos son también vulnerables a las toxinas que alteran el metabolismo energético. Desde luego, en ese, en ese sentido. Muy bien. Acá tenemos un gráfico muy interesante. Espérame un minuto. Un minuto. Bueno, continuemos. Bueno, acá en este gráfico podemos ver lo que es la explicación del de daño glomerular que se va a producir. Como primer paso, eh, vamos a ver de que hay una hipertrofia intraglomerular y se produce lo que es la fuga de procesos inflamatorios al intersticio celular por el misma, la misma nota que se va a producir. O bueno, la misma nota se va a producir entonces esto. Luego después va a haber un escape de los leucocitos por el mismo proceso inflamatorio a lo que son los capilares glomerulares, lo que es la parte de la mácula densa, la arteriola, también el aparato justo glomerular. Se va a ver alterado, por eso algunos pacientes comienzan a presentar alteraciones a este nivel en ese sentido. Y por último, va a haber lo que es la migración de una semiluna celular que obstruye lo que es la parte del túbulo proximal. Ok, entonces tenemos... Una noche, va a haber un proceso inflamatorio, va a haber mediadores inflamatorios, que de ahí vamos a ver de repente cuáles son algunos. Estos van a invadir el intersticio, este intersticio va a producir o se va a producir un daño a nivel renal. Por ende, este proceso inflamatorio va a haber una migración de leucocitos a lo que son los capilares glomerulares, donde también se encuentran los túbulos, y por, que diga va a haber una. Escape de los gocitos a los capilares glomerulares Y por último, después de este proceso inflamatorio, va a haber una migración de semiluna, los cuales van a obstruir los túbulos. Por supuesto. causales de nefertis interticial, intersticiales. Había dicho en su mayoría que vamos a tener, o bueno, antes de lo, de lo que era. Este, el descubrimiento de lo que son los agentes antimicrobianos y antibióticos, que era en su mayoría los procesos este, infecciosos, los cuales generaban en las unidades de cuidados intensivos una nefertis artificial. Después con la, que es, este, la creación de lo que son los agentes antimicrobianos y antibióticos, vamos a tener que esos también son una fuente de, eh, de lo que son agentes tóxicos que van a poder producir la misma. Reacciones inmunológicas como por ejemplo algunos, algunas enfermedades del tejido celular conectivo lupus vasculitis pueden producirlo algunas que otras causas por ejemplo poco más difíciles de ver neoplasias y también factores físicos difícil algunas de repente enfermedades metabólicas como hipercalcemia en algunos casos también podemos verlo presentarlo. muy bien nefritis intersticial aguda es un patrón de lesión renal primario que presenta un deterioro brusco de la función del riñón y se va a caracterizar histológicamente por presentar inflamación y edema del intersticial renal. Es una causa importante de insuficiencia renal aguda, no digo que sea la principal, debido a lo que son las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos. En las biopsias renales, el porcentaje de encontrar esta nefritis intersticial aguda puede estar en aumento debido a una... Mayor exposición por parte de la población a lo que son los fármacos. Pero igual, hay que siempre tener en cuenta de que no es la causa común en ese sentido. La causa común de fallas renales, agudas, por si acaso. Muy bien. Como agentes causales, tenemos, por ejemplo, los fármacos, que pueden ser los antibióticos como cefalosporinas, agentes este, antituberculosos como metambutol, isoniazida, macróleos. Penicilinas, sulfas, carbapenencia en algunos casos también. Los antiinflamatorios no esteroideos, la mayoría. Algunos diuréticos, sí, podría ser, pero no es lo común. Y algunas misceláneas que podemos encontrar por ahí en ese sentido. Acá están los inhibidores de la bomba de protones en lo que es la parte del represor, que ya les he dicho. Algunos agentes infecciosos como bacterias, como el Coronibacterium dictiae, la escherichia coli, la Legionela. Bueno, el estetococo y el estafilococo, como agentes o pacientes que tienen sepsis en puntos de partida dérmicos. Algunos virus, ahí podríamos poner ahora el COVID también, o el HT, la... la, la H1N1 también y algunas de sus variables en ese sentido porque se ha visto que sí, en algunos casos de muchos pacientes han producido también fallas a nivel este, renal y tuberos tubointerticiales en este caso. Otros agentes como la leptospira, micobacterio, micoplasma también y algunas causas idiopáticas también, algunas causas idiopáticas, eh, algunas causas inmunitarias también en estos casos. Acá continuando también, algún tipo de etiologías de la nefritis intersticial es agudas, generalmente en su mayoría fármacos, en realidad antibióticos antiinflamatorios, en su gran mayoría algunas causas de infecciones, pero es un porcentaje muy bajo. Algunas causas idiopáticas también, no es lo común. De repente, un poquito para ver lo que es el tema de vasculitis por la nefropatía por anticuerpos antimembrana basal, que eso está englobado en lo que son las vasculitis de medianos vasos, sí, por ahí. Asociado también a algunas enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, el lupus. Eh, bueno, sarcoidosis no he visto yo en ningún caso en realidad. Y bueno, el que describen es de hace como más de oh, 70, 80 años acá en el Perú. Eh, Sjogren, lupus erentematoso. Ahí podríamos también poner lo que son las vasculitis. Algunos procesos neoplásicos como linfomas, leucemias. Pero en su mayoría, o oh, lo que comúnmente se ve, siempre es en pacientes con mielomas. Algunas... Eh, alteraciones metabólicas, lo que les había dicho, la parte de lo que son las hipercalcemias también que podían producir. Existen factores también que complican y hacen que la nefrotoxicidad por fármacos sea más frecuente que otras categorías, por lo mismo que estos fármacos tienen mayor predilección por unirse a lo que son las partes del tejido renal y, por lo tanto, producir mayor daño a ese nivel. El uso combinado también de antibióticos hace de que la toxicidad pueda agravarse. El uso de dos fármacos nefrotóxicos, sabiendo que ya uno está unido de repente a una proteína unión y el otro tiene, por ejemplo, vía libre para poder hacer algún daño a más al tejido renal. Otros factores también que vamos a encontrar. O bueno, otra de las cosas que vamos a tener también a tomar en cuenta es de que muchas veces de que los fármacos se van a eliminar muchas veces por vía renal. Y por lo tanto, esto va a aumentar de que puedan ser más, más nefrotóxicos en este caso. Del grupo de los antiinflamatorios esteroides, aproximadamente entre el 1 y el 5% están expuestos a síndromes nefrotóxicos en ese, en ese sentido. Pero su uso prolongado se ha visto de que sí puede producir daño a nivel renal. En la nefritis intersticial aguda se asocia generalmente a infecciones renales primarias, tales como eh, piel en bacterianas, o pacientes con tuberculosis, o pacientes con nefritis por hongos. Poco común la nefritis por hongos, pero bueno, ahí lo ponen como una descripción. En los procesos infecciosos, generalmente estreptococos, leptospirosis. Bueno, la leptospirosis per se, porque es una enfermedad la cual tiene una característica clínica. Que cuando ya hacen compromiso renal, eh, se transforma en lo que es la enfermedad de Wave en ese sentido. Lo que es la cretococosis, la legionela también, histoplasmosis, así, y virus como citomegalovirus, hantavirus y virus de Barr también. Las infecciones sistémicas también a causa puede, pueden causar una lesión dire, directa, como se llama, por los mismos patógenos o al estar asociados a otros fármacos util, utilizados. El virus del VIH también puede causar algunas infecciones oportunistas, así, y los fármacos usados también por el mismo virus en ese sentido. Bien, acá vamos a ver un cuadro muy interesante. Es un cuadro un poco antiguo. En el año 2008, actualizado de repente en el 2011, pero describe muy bien lo que es la parte del proceso inflamatorio sistémico o lo que es el proceso inflamatorio que va a pasar a nivel renal. Muy bien, tenemos una noza. Esta noza va a producir un proceso inflamatorio. La misma va a producir una isquemia. Lo primero que puede pasar, o en algunos casos, que este proceso inflamatorio va a dañar lo que es el intersticio. Entonces, ese intersticio. Se va a haber comprometido, que va a haber una injuria o un daño endotelial por el mismo proceso inflamatorio. Muy bien, esto va a activar los factores, o va a haber unos factores los cuales van a aumentar lo que son la adhesión de los leucocitos y va a haber, por ende, una vasoconstricción. Esto va a continuar a producir una obstrucción de los capilares y va a hacer de que se perpetúe el proceso de isquemia y va a producir mayor daño, mayor injuria a nivel endotelial. Por otra parte, vamos a tener el compromiso tubular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver una alteración de la estructura de los túbulos y esto va a ser que se pierda la polaridad de las células, va a haber apoptosis, va a haber necrosis y esto va a producir a una obstrucción a nivel tubular en el sentido la cual va a perpetuar lo que es la falla renal por el mismo proceso inflamatorio. Acá lo podemos ver mucho mejor, sobre todo la parte de la injuria tubular. Hay una noza. Primero en la parte superior vemos un túbulo completamente normal, va a haber una alteración isquémica, una perfusión por alguna misma nota y estos van a, poder, van a perder la polaridad o las células van a perder la polaridad, va a haber una alteración en el citoesqueleto, como lo dicen, luego después de esta pérdida de la polaridad va a haber una apoptosis y una necrosis, la cual... Va a haber una alteración con una migración por la, misma apoptosis, por la misma apoptosis. Va a haber una descamación y luego, por ende, va a haber una obstrucción a nivel tubular. Cuando nosotros, entre comillas, retiremos este agente causal, aparentemente, bueno, no aparentemente vamos a ver de que los túbulos van a tener una lenta recuperación en ese sentido va a haber una lenta recuperación, todo eso conforme va a desapareciendo el proceso inflamatorio y desapareciendo la injuria a ese nivel, hasta quedar, entre comillas, completamente repuestos, pero muchas veces no es del todo así en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces dependiendo de qué tanto daño, o qué tanto proceso inflamatorio ha hecho la gente causal para ver o para determinar de que vaya haber un adecuado retorno a la composición normal de las de las células del, de los túbulos en ese sentido muy bien eh, es importante también ver lo que es la parte de lo que es los exámenes de laboratorio sobre todo la parte del sedimento urinario vamos a ver muchas veces si en este sedimento urinario hay alguna alteración como por ejemplo si es que sale un sedimento normal hay que tratar de ver qué tipo, por ejemplo, de alteraciones puede estar produciendo, qué tipo de agente podría tratarse. Por ejemplo, si hay una imagen normal o hay eritrocitos, leucocitos con cilindros y alinos escasos, tendríamos que ver si es que no hay una trombosis o una vasculitis o una enfermedad por un yu, que es un síndrome urémico molítico en este caso. Si hay alteraciones anormales como eritrocitos y cilindros eritrocitarios, podemos ver de que si es que se, no se trata de una glomerulonefritis o de un tipo de vasculitis o algún tipo de microangiopatía trombótica. Poco raro. Leucocitos y cilindros de leucocitos muchas veces está asociada a lo que es la parte de la nefritis intersticial. Eso sí, una glomerulonefritis. O más raro, pero nefritis también eso sí, células del epitelio tubular, renal y cilindros con pigmentados mmm, difícil en realidad pero también se asocia a lo que es nefritis túbulo intersticial o en algunos casos o a mioglobinuria, hemoglobinuria. generalmente en estos casos podemos ver en los pacientes que han hecho una raddomiolisis en este caso cilindros granulosos, nefritis tubulo intersticial aguda glomerulonefritis y vasculitis en algunos casos lo que sí de repente es un poco como no era casi patognomónico antes se me hicieron, era el encontrar la eosinofiluria, que era más característico de lo que son las nefritis tubulo, de las nefritis intersticiales alérgicas, pero no quiere decir de que si encuentro eosinofiluria va a ser una nefritis tubulo-intersticial esto puede ser en realidad un hallazgo más característico de repente va a ser encontrar leucocitos y cilindros leucocitarios que eosinofiluria en lo que son las nefritis tubulo y bueno si es que hay cristales también podríamos ver que podrían tratarse de algún tipo de cálculo que se pueda encontrar con respecto a las características clínicas eh, en realidad que vamos a encontrar eh, si es que es corroborado de que tenemos una paciente con una nefritis de intersticial, puede ser eh, que presente una falla renal aguda con requerimiento de diálisis el porcentaje realmente puede variar podemos encontrar art artralgias fiebres exantema cutáneo, eosinofilia también microhematuria hematuria macroscópica leucocituria, que sí es característico como les digo de la nefritis intersticiales. proteinuria también en rango nefrótico sí, porque al haber una disrupción de lo que es la parte del glomérulo y lo que es la parte de la parte intersticial, va a haber un compromiso de las células mesangiales, de los podocitos también y esto puede comprometer la membrana basal y por ende también podemos encontrar proteinuria en estos casos. Proteinuria en rango nefrótico un poco más raro y síndrome nefrótico mucho más raro. Acá, por ejemplo, tenemos algunos exámenes patológicos, o bueno, no patológicos, histológicos, mejor dicho, donde podemos apreciar un infiltrado artificial moderado y algunas células plasmáticas con algunos linfocitos dentro del túbulo renal. Acá también podemos apreciar la cantidad de polimorfos nucleares que vamos a ver, vamos a tener, que casi ni siquiera se puede ver el túbulo, el túbulo y cómo se expanden a nivel de todo el intersticio en este sentido. También acá podemos ver un, un, un infiltrado inflamatorio ya con un compromiso glomerular mayor en este caso porque el glomerular ya está alterado también en, en estos casos cuando va progresando y como también los túbulos están alterados o comprometidos por el proceso inflamatorio. Con respecto al tratamiento, eh, lo principal va a ser el retiro de la gente causal. Además, eh, si es que se ha visto evidenciado por biopsia, vamos a ver si es que tiene mayor cantidad de fibrosis en realidad para ver si es que hay riesgo de, de lo que es, este, ¿cómo se llama? Una insuficiencia renal crónica. En muchos casos, el uso de los corticoides sigue siendo de características controversiales, debido a que en un grupo de estudios se encontró mayor beneficio, pero muchas veces la muestra no es muy significativa, que digamos. Eh, en otros estudios realizados se vio también de que el uso de corticoides ayudaba a disminuir el infiltrado, el infiltrado celular y también se ve de que hay una mejor recuperación. Pero los grupos tienen que ser con características significativas, si muchas veces solo queda nomás en, en esto, nomás que podría ser. Con respecto a lo que es la nefritis tubulointerticial crónica, la etiología básicamente crónica es muchas veces multifactorial. Eh, los fármacos siguen siendo. La causa principal, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, también acaba de que el consumo crónico por cinco años también puede dar lugar a una nefropatía intersticial crónica. Ah, disculpen. Sobre todo para los, las personas que son este, deportistas en ese sentido. Y zoológicamente podemos encontrar una atrofia tubular y una fibrosis intersticial, siendo los infiltrados celulares intersticiales un poco más aislados en este caso según va progresando se puede ver lesiones mucho más graves en el aspecto tubular intersticial y algunas alteraciones glomerulares como fibrosis y glomeruloclasias eh, muchas veces suelen tener una evolución más este, lenta y clínicamente no es muy expresiva que digamos hay síntomas muy inespecíficos en esos casos algunas veces pueden presentar poliuria polidipsia en algunos casos nicturia eh, como en algunos casos se produce la pérdida de la capacidad de reabsorción de sodio puede producirse acidificación de la orina además de presentar proteinuria en rasgos variables y una falla renal que muchas veces suele ser de características lentas eh, lo que es las etiologías generalmente por fármacos que son los analgésicos sobre todo los antiinflamatorios, en algunos tóxicos por plomo, por cambio, a los que están mayormente expuestos, procesos neoplásicos no como meloma, como son procesos mucho más largos en algunos casos, también se puede producir, pero no descarta de que se puede producir en, en causas o, o como por decirlo así, en un componente agudo. Algunas alteraciones metabólicas, como la hipercalcemia, también procesos inmunológicos que son de larga data, también uropatías obstructivas, también como la hiperplasia prostática, en algunos casos podrían producir, va a depender del grado de obstrucción, en algunos procesos glomerulares, nefropatías por radiación y en algunos casos particulares, como nefropatía por balcanes, pero es raro ver acá eso. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. ¿Todo se ha entendido? ¿Nada se ha entendido? A ver, hablen ahora. ¿Todo claro, doctor? Muy bien, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, entonces este, doy por concluida la teoría del día de hoy para no este, estarlo sobrecargando. Ya mmm, que su delegada me diga qué correo le envío en la teoría. Y bueno, con mi grupo... De práctica nos vemos este, el día lunes temprano a las 8 de la mañana ahí en el quinto piso del hospital. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Ah, cierto, y feliz día del padre para los que son padres y feliz día para sus padres. Cuídense, buenas tardes. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Buen día, doctor.